Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. Se elevó a su vista. Hoy, en esta séptima semana que iniciamos, el séptimo domingo, celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Nos dice la palabra del Señor: en el primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado, les dijo, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos, les preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Dicho esto, los apóstoles los vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que le ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Es la ascensión, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a actuar. ¿Por qué Jesús sube al cielo? Y porque ahora nosotros somos los Alter Christi. Aquí también hay una pregunta muy importante que le hacen. ¿Es ahora, Señor, que vas a restaurar la soberanía de Israel? Y él les dice: no, eso solamente queda en manos del Padre. Ni yo no lo sé, dice Jesús. Pero ¿cuál es el significado profundo de esto? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros ahora tenemos que continuar trabajando. Somos nosotros ahora los responsables para que el reino de Dios se haga realidad en medio de nosotros. Jesús sube al cielo y somos nosotros quienes quedamos en tierra hoy a trabajar y a expandir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.